¡Qué guapo, por favor, qué portador! ¡Qué guapísima estás! ¡Niño sabio! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa Es importante reconocer la belleza y el talento de otra de tus compañeras. Obvio. A veces se piensa que en la industria del entretenimiento a veces hay competencia entre ustedes. Es que bueno, hay veces que ocurre, ¿no? Lamentablemente la sociedad nos, o sea, predispone mucho a las mujeres, o les mete mucha mierda en la cabeza de que hay que competir y todo eso. Pero no, o sea, hay que desmontar eso ya y dejarnos esas tonterías. Entre nosotras tenemos que apoyarnos, todo lo contrario. Oye, Estela, ahorita que platicábamos con Lola, decía que estaba bastante orgullosa de ti. Oh. Que representabas muy bien a las mujeres, el poder femenino, el empoderamiento. ¿Cómo te sientes tú de eso, que te vean así otras mujeres? Bueno, pues me encanta, ¿no? Porque también intento ser, bueno, no, al final creo que no tengo que ser como ejemplo de nada, pero sí intento ser un referente para mujeres que, bueno, que tengan sueños o que quieran tener las mismas oportunidades, derechos y trato que los hombres. Entonces me gusta como ser un referente o por lo menos animar a las mujeres a que alcen su voz y que busquen y luchen por su lugar. Eres una mujer súper talentosa, trabajadora, pero también bellísima. Gracias. ¿Crees que eso te ha ayudado a abrirte todavía más puertas? Algunas me las ha abierto y otras me las ha cerrado también, ¿eh? Sí. ¿Qué aspectos te han cerrado la puerta? No, bueno, que al final los prejuicios que se puede tener... pues a veces, bueno, una cara te puede abrir puertas, pero también te puede cerrar otras por prejuicios o, bueno, porque no encaja, ¿no?, con ciertas cosas. Claro, y Juana Paola se enamoró de ti, dijo en una entrevista que era su crush. ¿Qué opinión te merece que otra mujer también talentosa y exitosa diga eso de ti? Bueno, es que a Dana la adoro, es mutuo y tuvimos una relación muy especial en Élite, como que labramos una amistad muy profunda y ahora llevamos un montón de tiempo sin vernos, pero nos reencontramos hace poco, de hecho, y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Oye, pero ¿qué piensas ahora de esta polémica con Dana? ¿Qué piensas de esta polémica con Dana en los Latin Grammys? Pues habló en inglés y algunos la criticaron. No tenía ni idea de que hubo polémica, pero ella puede hacer lo que le dé la gana y puede hablar en alemán si quiere, ¿no? Que critique, la gente va a criticar siempre. Parte del showbiz, ¿no? ¿El qué? Parte del showbiz. ¿El qué? ¿Que hable en inglés? Claro, no, que critique. Ah, sí, ya. Es parte de, ¿no? Es lo que hay, lamentablemente. Esther, por ejemplo, siendo tan atractiva y estando en una industria como, por ejemplo, la televisión, el cine, a veces se habla mucho ahorita con el fenómeno de Me Too sobre algunas mujeres que sufren de acoso o abuso sexual. Sí. ¿Cómo le haces para blindarte de alguna manera para que esto no te ocurra? He tenido suerte. Bueno, y también, no sé, al final si me viera en una situación de esas, uno nunca sabe cómo reacciona, ¿no? Pero bueno, creo que tengo como la mente preparada para que se ocurre. Bueno, espero saber reaccionar, pero bueno, también es cuestión de que te toque o no te toque, y por suerte a mí no me ha tocado, pero lamentablemente es algo que ocurre día a día todavía en nuestra profesión, y ojalá cada vez esté menos silenciado y cada vez se denuncie más y se señale más a los que cometen, ¿no?, esos acosos, esos abusos. Muchas gracias. Bueno, gracias.